Muy buenas noches, bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Hoy estamos en un programa de verdad muy, muy, muy especial con dos representantes de la Orquesta Sinfónica de Minería que pueden acercarnos de una manera sin igual a la temporada de verano que se celebra hasta el 28 de agosto y a la cual podemos asistir en todas las maneras, en todos los formatos, pero sobre todo de una manera que añorábamos hace mucho tiempo, de manera presencial. Ella es Shari Mason, violinista concertino. Un placer recibirte, Shari, este día. Malina, el placer es mío. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Y el director de la Orquesta Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto. Bienvenido, Carlos. Gracias por la oportunidad y por el gusto de volverte a ver. El gusto es nuestro y coincidir con la música, con el amor que nos genera, con la conexión que nos da, tiene una connotación de celebración definitiva. Voy a empezar con Shari. Shari, tenemos una doble celebración. Estamos, después de 2 años, teniendo la oportunidad de estar en un concierto de manera presencial. No era así. 2 años en los cuales el aplauso del público no llegaba a través de una pantalla. ¿Qué significa esto para ti, además, en una sala tan particular como lo es la Nezahualcóyotl? Es de una emoción increíble y, además de todo, el privilegio que significa poder tocar con una orquesta, poder regresar a estar con tus compañeros y en una orquesta en formato grande. Sí. Con repertorio sinfónico, con los solistas, con los que estamos acostumbrados a trabajar de alguna manera y que extrañábamos tanto, ¿no? Extrañábamos el poder tocar juntos ese repertorio que estamos acostumbrados a tocar, que está en nuestro ADN, que ya es parte de nuestra vida y que se han buscado formas de seguir con esta labor a través de otro repertorio con orquesta más pequeña, que es maravilloso. Sí. No le quito de ninguna manera lo increíble que es este repertorio. Y además, la forma como se ha podido lograr estar en contacto durante 2 años y medio de pandemia antes de regresar a lo que conocemos como nuestra normalidad, ¿no? Antes de la pandemia. Pero poder regresar con la orquesta, hacer Mahler, hacer todas las sinfonías de Beethoven, hacer la sexta de Tchaikovsky, hacer... Es un verdadero privilegio, es un honor, es una emoción enorme, es bellísimo. No puedo estar más que agradecida, no tengo otra cosa que decir. Y esto está aconteciendo del 8 de julio al 28 de agosto. Carlos Miguel, lo platicábamos antes de entrar a conversar hoy, hace un año yo te estaba entrevistando y la temporada era por primera vez digital y también iba a estar Jorge Federico Osorio, pero era digital, pero había un homenaje para tu padre en esa temporada y hoy por hoy... Además, se cerraba el programa de una manera muy particular. Yo creo que, y nos gustaría que nos compartieras esa experiencia y con lo que puede ser esta próxima experiencia, porque cerrar con una obra como la que cerraron y ahora se propone cerrar con Beethoven, con una oda a la alegría, paralelamente se siente un mensaje claro por parte de la orquesta al decir, aquí estamos, está viva la música, estamos vivos nosotros y estamos todos reunidos celebrando la música. Con una obra además tan icónica como es la Novena Sinfonía. Pues sí, creo que toda la temporada es muy emotiva, pero evidentemente pues cerrar con la novena, hacer la novena simplemente es emotivo y especial. O sea, es una obra que no importa cuántas veces haces, siempre le vas a encontrar más y siempre te hace más conscientes de tus límites, ¿no? Que eso es una cosa, por un lado, tremendamente buena de lo que hacemos, pero tremendamente también difícil y hasta tiempo frustrante, ¿no? Que siempre quieres hacer como mucho más de lo que en realidad se puede. Pero la novena
si siempre ha tenido mucho significado, pues ahora más, ¿no? Y lo digo porque pues desde que regresamos, todo lo que hacemos como que ha adquirido una profundidad mayor. Y yo mismo, a mí mismo y al entorno, siempre le pido que nunca perdamos esto. Es decir, que no se pierda esta emoción como redoblada que hay ahora. Sí. Porque parecería como que antes de la pandemia quizá habíamos caído, por lo menos parcialmente, en una situación de decir, de no valorar suficientemente lo que hacemos. O sea, yo siempre lo he valorado y bueno, pues si no, no me dedicaría a eso, pero es que la valoración ahora es tanto mayor que para mí la pregunta es ojalá no caigamos nunca en la situación de decir voy a hacer el huapango otra vez, qué flojera, ¿no? O sea, que porque hay que aceptarlo en nuestras profesiones, a veces se da eso, ¿no? O que un bailarín pueda decir otra vez el Cascanueces o otra vez el Lago de los Cisnes, ¿no? Porque lo hacen 20 veces en diciembre, pero la gente que va a la vez 18 va nada más a esa vez, ¿no? Entonces, yo siempre, por lo menos en lo personal, trato de encontrar una motivación especial para ese día, y a veces esa motivación es de cosas personales, pero en general para mí tiene que ver con el público y tiene que ver con ver caras y reaccionar a eso. Entonces, por eso uso esto como una manera de responderte por qué es especial, pues porque ahora sí estamos viendo caras, ¿no? Hace un año no, y hace un año yo creo que la motivación principal era juntarnos otra vez, hacer música otra vez, y esa motivación fue enorme y creo que no podíamos con la emoción en muchos casos, pero no teníamos esa retroalimentación de un niño que está sentado ahí o una niña o un adulto mayor o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso que ya tenemos y que hemos tenido en sorprendente número, lo digo positivamente, hemos tenido unas entradas impresionantes, incluso llenos de que ya no hay boletos, ¿no? Eso no quiere decir que todos los lugares estén ocupados, porque alguien que compra un abono puede decidir no ir y en realidad no pierde ese abono. Entonces, este tipo de respuesta del público pues hace de esta temporada algo todavía más memorable, como si fuera necesario todavía más motivación que tocar las 9 sinfonías de Beethoven o tocar con los solistas que estamos tocando o con una orquesta de este nivel y con un entusiasmo de este nivel. Si todavía fuera más posible, más inspiración, pues el público. Entonces esa es la diferencia entre la vez pasada que nos vimos y esta vez. O sea, ese, el público, la presencia del público es algo increíble. Y lo sentimos todos y creo que el público también es partícipe. A mí me gusta mucho platicar con gente después, ¿no? Porque pues, ahí es cuando aprendes mucho. Y yo estaba muy preocupado de pues que un programa pasado nos quedó bastante largo por cuestiones quizá coincidentales de un cambio de solista, un cambio de obra. Y yo, bueno, salí así como preocupadísimo que el concierto había durado 2 horas y 20 y que qué barbaridad. Y entonces, pues cuando estás así preocupado, lo comentas con el público. Y el domingo hablé con como 10 personas y dijeron, es que si hubiera durado media hora más, no hubiera pasado nada. Entonces, ahí es cuando ves que las cosas que a veces están en la cabeza del intérprete, no están en la del público. O sea, el público es mucho más benévolo, paciente, aceptan, ¿no? Y todo esto es parte del aprendizaje. O sea, hicimos una obra de 4 minutos,
de una compositora finlandesa cuyo lenguaje es complejo. Y pues ya sabes, yo pregunto y varias personas me dijeron, es que esa pieza, no sé qué tenía, pero tenía algo que nos capturó. Entonces, ¿qué pasa? Que es que tenemos que confiar en el genio de gente como Beethoven, o de gente como Gaby Ortiz, o de gente como Kaya Sarriajo, y no meterle en nuestra cabeza cuestiones más allá. Entonces, para mí ese es un aprendizaje bien grande de este verano, de decir, confiemos en el público. Esa sería la diferencia del año pasado a este. Y la gentileza de tenerlo en cuenta, ¿no? Y la gentileza de escuchar lo que el público opina, porque al final del día la música, en esencia, es una colaboración. Ese violín que está ahí acompañando a Shari colabora con ella, pero la gente colabora con ustedes al estar, pero Shari colabora con la dirección. Entonces se hace una conexión en donde todos están incluidos, importantemente el público. Shari, en esta ocasión tienen solistas invitados, viene Pablo Sainz Villegas, viene Anne-Marie, viene Pacho Flores, que bueno, Pacho Flores es una delicia de la vida escucharlo. La importancia de la colaboración en la música, porque son nacionales e internacionales. La palabra colaborar como esencia en la música. Mira, lo dijiste, no lo pudiste haber descrito mejor. Uno de los mejores ejemplos que yo puedo encontrar en colaborar en la música es Pacho. Pacho es una persona que inspira. Inspira a los que estamos en el escenario tocando con él y te inspira a ser mejor y te inspira a subir tu nivel y te inspira a dar todo lo que tienes en el momento que estás ahí. Pero también inspira a cada uno de los que están en el público a sentir todo lo que está entregando y todo lo que está, la magia que consigue en el escenario, Pacho. Es única. Anne-Marie es otro ejemplo de colaboración de los más hermosos que yo conozco en la música. Con su sonido te llama a hacer todo lo que ella está haciendo. Colaboración es la palabra clave de todo lo que estás diciendo y es lo que junta el discurso que Carlos nos dijo hace un rato. La orquesta, el público, los solistas, todos estamos colaborando en el mismo momento, en el mismo espacio, al mismo tiempo. Eso crea magia. Claro. Es porque además cada concierto es irrepetible. No importa que toques la misma obra, no importa que toques por enésima vez en la vida la quinta sinfonía de Beethoven, cada vez que la toques va a ser diferente. Y sobre todo, el público, los que estamos en el escenario somos diferentes cada ocasión. No vamos a tocar igual, no vamos a sentir igual, no pensamos igual, no respiramos igual. Lo mismo sucede con el público. Y esa colaboración crea que las obras que estamos tocando vuelvan a la vida y cada vez son distintas. Eso es fabuloso. Sí, tantas vidas coincidiendo en un mismo instante, en una misma intención, colaborar. Ahora, me acuerdo hace un año, te decía Carlos Miguel, vas a ser Pedro y el Lobo, pero te lo decía yo como de verdad, no te lo puedo creer. Así mismo, hoy puedo decir que vi una temporada en donde también se incluye a los niños. Me parece una forma fantástica porque visto desde todos los ángulos, Carlos Miguel, yo en algún momento tuve la oportunidad de estar en el Teatro Mariinsky, en el nuevo y en el viejo, y me acuerdo haber pagado hace ya años mucho dinero por estar ahí. En México, acceder a la cultura es muy accesible. Es viable con un costo relativo en las mejores localidades. Yo me acuerdo que, la verdad, para pagar el boleto no fue fácil. Me acuerdo que en ese entonces estaba Diana Vishnieva, bailaba Faruk Rusimatov, y yo dije, no importa lo que yo tenga que pagar, tengo que estar ahí. Ustedes traen a grandes solistas que probablemente vistos
en el extranjero tengan un precio absolutamente diferente. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque además no solo eres un director de orquesta, eres una persona que eres ingeniero y que además estudió administración de empresas. Desde todo ese contexto, me parece que México tiene mucho acceso a la cultura, si lo sabemos ver desde ahí. Sí, y digo, eso que dijiste tú, pues te lo puedo decir en cifras muy sencillas para la gente de comprender, pero si alguien compró el abono más caro, el mejor sitio en la sala Nesa para 8 conciertos costó 3,200 pesos. Eso lo que quiere decir es que para 4 costó 1,600 y para 1, 400 pesos. Ok. Yo no voy a decir que 400 pesos es poco o mucho dinero. Es mucho dinero, pero para algo así, 400 pesos son alrededor de $20, ¿no? Más o menos. Y eso no te compraría ni el boleto más barato del Carnegie Hall, punto. Yo no sé el Mariinsky cómo sea, pero si tú te vas a Europa, pues son más caros todavía. Y la verdad es que eso sí es un privilegio. Además de que, pues para muchísima gente hay un descuento del 50%. Gente de tercera edad, estudiantes. Y eso sí es un privilegio, pero la diferencia no solo está entre México y el extranjero. O sea, hay que decirlo. Cuando venga a tocar la filarmónica de donde tú quieras a México, creo que va a venir la filarmónica de Los Ángeles, los boletos no van a costar 200 pesos o 250 pesos. O sea, en Bellas Artes los conciertos de Sinfónica Nacional creo que cuestan 180 pesos. Hay boletos más baratos. Cuando viene una orquesta como la de Los Ángeles, de repente los boletos cuestan 10 o 15 o 20 pesos, veces más, ¿no? En la sala. Y de repente esos conciertos aparece gente que no se aparece nunca en nuestros conciertos, ¿sí? Entonces, yo digo que ya es tiempo de quitarse de esos esnovismos, de pensar que solo voy a los conciertos de cuando viene Filarmónica de Berlín o tú, quien tú quieras, porque entonces esa gente se corta unas experiencias que son fascinantes. Sí. O sea, acaba de estar en México Julian Racklin y me dijo que lo que vivió en la sala Nesa no lo ha vivido nunca en Europa. O sea, así lo dijo con esas palabras. O sea, no dijo que haya tocado mejor, no dijo eso. Dijo que la conexión con el público fue eléctrica. O sea, la gente, cuando dio un bis, que sí fue bastante espectacular, la verdad, la reacción del público, o sea, yo estaba atrás y vi, era como un rugido, ¿sí? Un rugido, así es. Eso se queda marcado y lo tenemos que valorar los que estamos aquí, ¿no? O sea, en la conexión con el público. Y mira, después el mismo público es muy difícil con el público, ¿no? O sea, el público de aquí en México dice, ay, la gente aplaude entre movimientos, la gente se porta mal o lo que tú quieras. Bueno, primero eso pasa en todo el mundo. Y segundo, quizá tenemos que darle menos importancia a eso que al simple hecho de que el público sabe conectarse con la orquesta, conectarse con lo que está sucediendo. Ahora, cuando dices de Pedro y el Lobo, o sea, Pedro y el Lobo sí fue para mí una experiencia única de esas que no voy a olvidar porque pues, primero grabamos la música y después yo grabé las palabras en la comodidad de mi casa con un coach de dicción y con un coach de actuación. No, él mismo, ¿eh? Tampoco es que fuera una persona, pero era una persona que sabía y que me decía, aquí da esta entonación. O sea, eso es un lujo, pues que no se tiene siempre. Pero el lujo ahorita es que la próxima vez que hagamos Pedro y el Lobo va a haber niños.
y que ahora vamos a tener dos conciertos para familia que van a ser espectaculares, ¿no? Entonces eso es otra vez fascinante, pero a mí sí me obsesiona esta situación que hay en donde digo, por ejemplo, yo tengo amigos que fueron, no me preguntes por qué, pero fueron a un concierto de Lucerito y de Mijares, ¿ok? Bueno, no, yo no quiero aquí decir que no quiero yo a ninguno de ellos dos, ni que son personas muy valiosas, ¿eh? Y cantan muy bien y lo que sea. O sea, pero esas personas que fueron me comentaron lo que pagaron por un boleto, y es con un boleto si hubieran podido abonar dos personas a la orquesta de minería. Entonces, de repente pasa en México que los conciertos resultan para la percepción de la gente caros, ¿sí? Y que mucha gente no va porque son caros, cuando otras cosas son muchísimo más caras y que no tienen esa idea de que son exclusivos, ¿no? Entonces, ojalá a través de este programa, yo tomo todas las oportunidades para hacerlo, quitarle a la gente el miedo de ir a los conciertos. O sea, que no tengan miedo de cómo vestirse, de cómo actuar, bueno, cómo actuar en silencio, ¿sí? O del costo. O sea, ¿por qué? Porque todos esos son percepciones falsas. También está esta tonta percepción de que lo que hacemos es música seria o música culta. Yo ni le digo seria ni le digo culta, porque ni es serio todo, ni es culto todo, ¿sí? O sea, una sinfonía de Mahler saca inspiración de las cosas menos serias del mundo y menos cultas del mundo, ¿sí? Entonces, es ya tiempo de quitarnos prejuicios de todo tipo. O sea, prejuicios de música, de cultura, de nacionalidades. O sea, yo no pienso que Jorge Federico Osorio es un pianista mexicano. Yo no. Es un pianista fabuloso, internacional, lo que tú quieras. Ni pienso que Pacho ya... Yo antes hablaba de él como un trompetista venezolano. Yo hablo como un trompetista. Es que no me importa de dónde es, ¿sí? Y esto que yo digo aquí... Híjole, en una entrevista que hice para El País, que duró 2 horas, se me ocurrió decir que en México queremos mucho a España y que en España se quiere mucho a México. Y eso fue el título, ¿ok? Y entonces el título, pues yo no tengo problema, yo quiero mucho a España y España quiere mucho a México. Bueno, una de mis hijas se metió a ver el hate mail, ¿no? Y olvídate, o sea, como si yo hubiera dicho una cosa terrible, que cómo me atrevo yo a decir que en España nos quieren y que queremos España. Yo digo, bueno, primero, eso fue un comentario así pasandito, pero yo digo, ya es hora de que nos quitemos ese tipo de prejuicios, ¿no? O el prejuicio de que los niños no deberían ir con los conciertos. Nuestros conciertos son abiertos a todo tipo de público y a todo tipo de experiencia, sea esta experiencia Pedro y el Lobo con niños, sea esta experiencia una sinfonía de Mahler, que sí es difícil escuchar y que sí es una experiencia que te marca, pero quitémonos todos los prejuicios, ¿sí? Porque si empezamos a ponernos en prejuicios, yo que estoy haciendo una obra escrita en Viena en 1902, ¿no? Un mexicano aquí en San Ángel, ¿no? O sea, o Shari estudiando ahí, o sea, ¿qué va a decir? Yo soy mexicana y estoy estudiando música escrita en Alemania. Uy, qué problema. Nada, nada. O sea, todo esto quitémonoslo, pero de una vez, ¿no? O sea, porque si no, nos estamos limitando. Y esto es una invitación mayor todavía que de lo normal, a participar en esta temporada, porque en esta temporada tú mencionaste a Pacho y pues Shari y yo lo conocemos muy bien. O sea, ver un individuo de ese nivel en vivo, o sea, perdón, pero es
alucinante. O sea, es, a mí no me gustan los coches, pero yo imagino que es para una persona que nunca ha visto un Fórmula 1 antes, de repente pasar a 300 kilómetros por hora enfrente de ti. O sea, y verlo ahí tocar la trompeta y no, o sea, hacer un trino durante, yo se lo timeé, 2 minutos sin respirar. O sea, no, o sea, sí respiraba, pero el trino no cambiaba. O sea, eso es alucinante. Y le puede cambiar la vida a un niño, se la puede cambiar a un adulto, se la puede cambiar a cualquiera. Entonces, esa es la invitación, quitar prejuicios, quitar miedos y aprovechar oportunidades. Así es, la música es para todos y definitivamente si la música tuviera que enjuiciarnos todos estaríamos un poquito perdidos, así es que la música es absolutamente generosa al respecto. Viene esta temporada de niños. ¿Hay algo en particular, volverlos a tener enfrente, volverlos a sentir, a lo mejor escuchar incluso la sonrisa de alguno en algún momento, que invite a hacer algo no esperado con ellos? Sé que hay interacción, sé que en este caso Carlos Miguel directamente en su forma tiene el acercar a los niños en los conciertos. Shari la he visto en pláticas con niños de una manera fantástica, acercando el concepto del violín, cómo está constituido. ¿Qué hay para esta ocasión? Estamos hablando de que el 30 de julio y el día 13 de agosto estarán presentando este programa. Ah, bueno, voy a responder. Vamos a presentar el programa de niños el 30 de julio y el 13 de agosto, que son sábados por la mañana. Sí. Creo que es a las 10 de la mañana. Así. Yo no escogí esa hora. A mí el sábado a las 10 me gustaría estar dormido, pero esa es la hora. Entonces, digo, también sé porque tengo niños que, bueno, ya ahora ya no están despiertos a las 10, pero cuando eran chiquitos, a las 6 estaban despiertos. Ese quizá, ojalá no sea una mala hora. Pero es un programa espectacular. Mira, muchas orquestas y mucha gente cuando hacen conciertos de niños minimizan el costo. O sea, vamos a usar poca orquesta, vamos a usar piezas más chiquitas, más pequeñas, más cortas, menos complicadas. Y la verdad es que yo aquí me dije, este va a ser un concierto familiar de lujo, en donde vamos a tener una orquesta enorme, que vamos a tocar El Pájaro de Fuego, vamos a tocar Salón México, La Danza de Falla, La Cabalgata de las Valquirias. O sea, ese es como heavy lifting, ¿no? O sea, ese es plus, 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 adrenalina, adrenalina, adrenalina. ¿Qué pasa? Que es que yo siento que lo que quiero comunicarle a los chavos y a las familias es lo maravilloso. Uso esa palabra porque no quiero usar una palabra más, choqueante, pero lo maravilloso que es ver uno y oír una orquesta tocar El Pájaro de Fuego. Tú lo conoces porque pues eres bailarina y Shari lo conoce perfectamente. O sea, pero para alguien que nunca ha ido a un concierto y que de repente pongan la escena final del Pájaro de Fuego, debe ser así como la experiencia impactante. Entonces, por eso es la invitación a familias que vengan. Dura como una hora y yo hago presentaciones, o sea, más o menos les cuento lo que es, y es un programa didáctico sin que parezca serlo. O sea, no es como capítulo A, inciso 1, Beethoven explicado formalmente, ¿no? O sea, no, nada que ver, nada, todo es comprensible y hay un poco un balance de obras. Yo tengo mi manera de hacerla, de hacer estos conciertos, y para mí lo más importante no es el contenido académico, sino la experiencia en sí, ¿sí? Porque creo yo que tenemos una hora de atención de los chavos y esa hora vale oro, y no pretendo decirle a los padres de familia que esto es ni obligatorio ni necesariamente es parte obligatoria, nada de eso. Yo, vengan a divertirse, ¿sí? O sea, igual que van en hordas al cine, con toda confianza, vengan en hordas a esto. Es por lo menos tan entretenido y más barato. O sea, es que esta parte es el mensaje. O sea,
si un sábado empieza con un concierto de orquesta en la Sala Nesa, yo les aseguro que ese sábado va a ser inolvidable. Es seguro, pero seguro. No hay duda. Entonces, este tipo de conciertos no son una parte, digamos, es una parte central de lo que hace la Orquesta de Minería, absolutamente central, pero es una parte en donde van a ver a los músicos, al director y al público comportarse de una manera completamente diferente a un concierto serio, ¿sí? O sea, no chacoteamos así, de no le faltamos respeto ni al público ni a la música. Lo que tenemos es que los que estamos ahí nos estamos divirtiendo de una manera tan impresionante que eso comunica lo que queremos. Así es, Shari. Si yo puedo agregar algo a todo lo que dijo Carlos, que es completamente cierto, es que también algo que es muy bonito de esos conciertos es que la orquesta va reaccionando al público y se crea una colaboración, de nuevo, muy bonita. Porque, ¿cómo reacciona un niño? Cuando un niño se ríe en un concierto y la orquesta lo alcanza a escuchar, te ilumina la vida. Porque sabes que estás teniendo un impacto en una persona que probablemente es su primer concierto en la vida. Y si tú tienes un impacto positivo, si esa experiencia es agradable para esa personita, va a querer regresar a una sala de conciertos. Seguro. Y eso no tiene precio. El escuchar, yo hubiera amado escuchar las Valquirias en la Sala Nesa cuando tenía 5 años, 3 años. Me hubiera vuelto loca escuchando El Pájaro de Fuego. Con la orquesta que hay, y con el nivel que tienen los músicos, y con esa interacción que se crea en los conciertos, es algo que realmente vale la pena que no se pierdan. Pues está ahí la invitación, además de que, por supuesto que estaremos ahí al cierre también. Es muy claro el mensaje para mí, porque tienen pláticas todos los miércoles a las 7 de la noche, previas a los conciertos, que esto, bueno, enriquece enormemente la forma de poder percibir la obra y de sentirla. Por otro lado, tienen, además, que considero esto que de un poco de la pandemia a algo positivo, hay para quienes no puedan ir al concierto por cuestiones físicas, porque hay algún impedimento, lo pueden ver en la plataforma posteriormente. Hay la manera presencial, pero además hay un programa con un contenido, hay desde el punto místico hasta el punto muy emotivo, hasta el punto muy divertido, y toda esta conexión es una clara invitación a hacer música para todos, que la música definitivamente es accesible. Y por el otro lado, en este tenor sí es muy importante, me lo parece, el hecho de que tanto Carlos Miguel como Shari son personas, viven momentos como humanos, como cualquiera de nosotros. Y entonces seguramente que hay a veces momentos simpáticos, ¿sabes? Momentos en los que está en la orquesta en un ensayo, momentos que hoy los tengo a los dos, no sé si lo pueda volver a repetir, pero hoy sí los tengo a los dos. Entonces, en este convivir y en este coincidir, ¿qué acontece cuando está en un ensayo, en cosas simpáticas? Yo me acuerdo que le decía a Shari, mañana nos toca con Carlos Miguel, y me decía, nos vamos a divertir mucho. Y le digo, fantástico. ¿Qué acontece, algún momento simpático, Shari, que haya acontecido en estos ensayos, que seguramente son muchísimos? No te puedo decir de un momento simpático. Yo creo que en todos los ensayos siempre hay una joya, siempre hay un momento donde todo el mundo se ataca de risa, donde sale un humor con un poco más de sabor y folclor a la mexicana, donde cuando sale ese folclor. Y con Carlos es algo se muy, está viendo porque se acordó. Es que hay algo que es muy chistoso, pero Carlos siempre que es muy bien hablado, es muy decente, y cuando se le sale alguna cosa con un poco más de folclore, siempre hay una cámara enfrente, ¿no? Entonces, siempre. Entonces, ese tipo de cosas, esas interacciones, o cuando salen bromas, o cuando
no sé, a veces nada más se cae una baqueta de una percusión en el momento adecuado y todo el mundo vio pasar una mosca y toda la orquesta se perdió. O sea, es una interacción que no puedes controlar, que estás viviendo con 80 seres humanos a la vez y es muy bonito. Es una familia enorme que está en una comida de los domingos, ¿no? Entonces no sabes qué va a pasar y siempre hay anécdotas. Cada ensayo, no te puedo decir una en particular porque todos los ensayos están llenos de esa energía y de esa convivencia, ¿no? Carlos Miguel, te reíste, te pusiste rojo, te tapaste. No. Contarlo. Es que sí tiene razón, Shari, o sea, siempre pasa eso y yo, o sea, es que es vaciado porque las orquestas en México tienen mucha personalidad y no tienen miedo de decir las cosas y eso... Para mí es valiosísimo. No sabes a mí lo que me cuesta y me pasa todo el tiempo cuando hago el mismo comentario que yo hago aquí o una pregunta a la orquesta y no contesta nadie. O sea, eso pasa sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Que es el típico de no hables si no te dan la palabra. Y entonces, incluso con chavos, se quedan así todos calladitos y yo digo... ¿Qué habré dicho algo inapropiado y tal? Pero pues eso es fabuloso en México y vale la pena los ensayos, pero también pasan cosas insospechadas en los conciertos. Sí. Es más, les voy a comentar algo que pasó el sábado, que no sabe Shari, pero hubo al final del Adagietto de Mahler una cierta sección de la orquesta que se perdió en los últimos 4 compases de la pieza y los últimos 4 compases es como un largo resolver a un acorde mayor de un acorde que queda como suspendido. Bueno, esa pérdida lo que causó es que nunca se resolvió al acorde, o sea, el movimiento que es uno de los movimientos más sublimes que hay en la literatura, quedó suspendido. Y yo seguía como quedando batutazos, tratando de resolver el acorde y lo que veía era caras apanicadas de dónde estamos. Y entonces yo nada más vi al cornista y le dije, ¿sabes qué, maestro? Vamos a empezar el siguiente movimiento porque esto no se va a arreglar. Bueno, mira, te digo francamente, en el momento quieres llorar y quieres flagelarte y los pobres personas que no cambiaron de acorde, pues estaban mortificadas y me dijeron algo y yo digo, ¿sabes qué? Es que me vale gorro. O sea, la verdad es que es mejor la experiencia y bueno, pues ya me voy a acordar de ese sábado como el día que nunca quedó resuelto el Adagietto, ¿no? Que son básicamente 9 minutos de tensión que se resuelven en un acorde y fueron 9.5 minutos de tensión que quedaron sin resolución. Entonces, pues eso, digo, eso es fabuloso, ¿no? Entonces, eso lo tienes que vivir y eso te lo aseguro que no va a estar en Spotify, no lo vas a tener en ninguna versión, ni la más chafa versión de la Quinta de Mahler va a terminar sin resolución en la Adagietto. Pero eso que pasa en ensayos, pasa en conciertos y es fabuloso. Es las personas que estaban ahí, pues ahí lo vivieron y la verdad es que eso es lo tienes que vivir para saber lo que es y igual en los ensayos. Además, cada orquesta tiene su personalidad. O sea, Shari sabe perfectamente cómo es la personalidad de la Sinfónica, cómo es la de Minería. Este año en Minería hay unos cuantos extranjeros para los cuales el otro día di un poquito una explicación de lo que quiere decir mañana, ¿eh? La palabra mañana, ¿no? O sea, todos sabemos que la palabra mañana quiere decir mañana, ¿no? Tomorrow. Pero les dije, miren, aquí en México la única manera de explicar mañana es not tomorrow, ¿ok? O sea, si alguien te dice mañana, no es mañana. Entonces, también les dije muchísimo cuidado con la palabra ahora, porque si alguien te dice, oye, ¿puedes hacerme este favor? Sí, ahora. Eso quiere decir
pues no sé, mañana, pasado mañana. Y ahorita es nunca. Y llegamos a ahoritita, es ahoritita, es como ya no me estés fregando, no quiero hacerte el favor. También les dije muchísimo cuidado con alguien, algún mexicano que les diga, ojalá nos veamos a comer. Eso quiere decir, no tengo ni la más mínima intención de invitarte a comer. Me da mucho gusto verte y pues quizás nos veamos dentro de 5 años y te voy a decir la misma cosa. Entonces, esas cosas suceden en los ensayos y quien esté en el ensayo, pues ahí tiene una anécdotita chistosa de que le dije a los americanos, pues una y después, o sea, estaban ellos muertos de risa porque te aseguro que ya lo vivieron. Ya vivieron esta cosa, ¿no? Al mismo tiempo, estos mismos están viviendo unas cosas, o sea, ayer o hace poco en un concierto pues, se nos ocurrió lanzar las mañanitas. O sea, yo para empezar las mañanitas con una orquesta en Estados Unidos tendría que encontrar un acuerdo sindical para que tocaran las mañanitas, tendría que tener la aprobación de la orquesta 15 días antes y si se me ocurre en el momento nadie va a entender ni nadie va a hacer nada, ¿no? Entonces, eso tenemos que valorarlo en México, lo divertido que son los ensayos y lo espontáneo que es todo esto. Ya te conté cosas que quedaron en público. Quedaron frente a la cámara. Y pero también es parte de lo que es fabuloso, de estas cosas que no sabes qué vas a decir, ¿no? Así es, ¿no? Y nos encanta que lo compartas porque, repito, es esta parte de estar. Y cuando te vi sonriendo así, que te empezaste a poner rojo, rojo, dije, no, pues yo se lo tengo que, lo tiene que contar. Pues están los ensayos también, efectivamente, tienen ensayos abiertos. Yo estaría el día 25 de agosto, por supuesto, porque el 26 es mi cumpleaños y no me pierdo por nada del mundo a la Orquesta Sinfónica de Minería con la Novena Sinfonía. Es una invitación abierta para todos. Esto es la Orquesta Sinfónica de Minería a través de Carlos Miguel Prieto, a través de Shari Mason, en un formato accesible para todos. Esto es cultura para todos y hemos estado muy contentos de tenerlos hoy en este pequeño especial de la Orquesta Sinfónica de Minería. Antes de cerrar, viene el aniversario de la orquesta. Y además estamos hablando de que es un director de orquesta, pero es ingeniero, pero es la Orquesta Sinfónica de Minería. Carlos Miguel, pues ya entrados en cámara, ¿qué puede vislumbrarse para ese momento? ¿Tú dices el año próximo? Sí. Sí, el año próximo es el 45 aniversario de la orquesta. Así. Y como tenemos tanta chamba este año, todavía no lo planeamos. No tengo ni la más menor idea de lo que vamos a hacer el año próximo. Lo que sé es que me gustaría que fuera muy especial y un poquito menos trabajo que este año. No digo porque no. Lo que pasa es que este año, o sea, tenemos 6 sinfonías de Beethoven en una semana, cosas así, programas largos. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer va a ser memorable para todos. Y además tenemos una cantidad de solistas que quieren venir y que queremos que invite, que estén, va a ser memorable. O sea, pero para mí lo más importante, el mensaje más importante es que la calidad de la orquesta es de calidad mundial. Ese sí bien importante que la gente lo sepa. No es, o sea, es impresionante el nivel al que toca esta orquesta. O sea, digo, no necesito decirles lo que es Shari y la importancia que tienen a esta orquesta y que tienen todos los músicos que forman la parte de esta orquesta, pues es un orgullo nacional. Entonces, el 45 aniversario, no sé qué vamos a hacer, pero sé que va a ser muy especial. Bueno, sabemos que va a ser especial y así nos quedamos atentos a todas las redes sociales y a toda la forma de comunicación a través de la Orquesta Sinfónica de Minería, que seguramente estará anunciando en su momento qué acontecerá con esta sorpresa. Shari, para cerrar, definitivamente un referente en la música importantísimo, tu violín y tú. Y digo y tu violín y tú porque hemos hablado de la personalidad, de la comunicación en algún otro momento que hay entre tú y él. ¿Qué significa para ti la Orquesta Sinfónica de Minería? Pues para mí la Orquesta Sinfónica de Minería es una de las experiencias que más he valorado profesionalmente y personalmente en mi vida. Es una institución que me ha enseñado desde el día 1 que yo entré ahí lecciones que me van a quedar
de por vida. Es lo que dice Carlos Miguel es muy importante. El valorar el nivel que tiene la orquesta y el nivel que con los años ha consolidado la orquesta. Eso es invaluable. Es una orquesta que tiene una personalidad clara, distinta, tiene una energía que transmite, tiene una flexibilidad y una disposición que son oro molido. ¿Qué significa para mí la orquesta de minería? Está en lo más profundo de mi alma. Este pasado concierto, por cuestiones de salud, no pude estar presente y veía yo el concierto en la tele y yo nada más le escribí a Carlos así de, es que se me los dedos, siento pulgas en los dedos porque quiero tocar cada nota, porque estoy viendo cómo está reaccionando el solista, no está tocando con los primeros violines y cómo está los ojos que se hacen entre el director y el solista cuando algo sucede y después esas miradas que dices son de pánico, pero se resuelven y todo ese lenguaje que uno conoce dentro de una orquesta, sí. Que es, ay, para mí es el aire que respiro, es lo que me da vida, es lo que hace que mis ojos brillen cada mañana. Es una parte tan importante de mí que aunque no pueda estar dentro de la orquesta tocando, lo necesito vivir. Y lo tengo que ver, y tengo que estar, mi alma tiene que estar presente. Y estoy con mis colegas, y estoy con la música, y estoy presente aun cuando no estoy presente. Qué hermoso lo que acabas de decir. Eso significa para mí la orquesta. Qué hermoso lo que acabas de decir, y en tus palabras y en tu personalidad nos quedamos ampliamente con eso. Es más que una enorme y gran invitación para estar en esa temporada con ustedes, en la dirección como primer violín y con toda la orquesta, y celebrar y hacer que también nuestros ojos y nuestras almas brillen al poder escucharles. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido divertido, diferente, casual, pero sobre todo, muy probablemente, te contagia a ti para que vayas a escuchar una orquesta de calidad, una orquesta que siente, una orquesta flexible y que está disponible para ti. No te pierdas la temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería del 18 de julio al 28 de agosto. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión de tu programa La Danza de la Vida.